Buenas tardes a todas y todos. El proyecto curricular de artes musicales, la unidad de investigación de la Facultad de Artes ASAF, el grupo de investigación Piñeros y Salazar, les damos la bienvenida al seminario interno del proyecto curricular de artes musicales, trayectorias de investigación creación en sus 50 años. Perdón, 30. Bueno, estamos en la jornada de socialización de experiencias de investigación por parte de estudiantes y egresados quienes han participado en proyectos de investigación de docentes o de trabajos de grado enmarcados en semilleros. Esta tarde vamos a tener la charla concierto de Jesús Buendía Puyo, quien se graduó en Artes Musicales de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital, con el énfasis de composición y arreglos. Ha sido merecedor de diferentes distinciones, entre las que se destacan la participación en los talleres de lectura y de 2019 y 2023 y la convocatoria de jóvenes intérpretes en el 2021 de la Biblioteca Luis Ángel Arango y el premio Ibermúsicas de composición y estreno de la obra en el 2021 y la beca de creación en música contemporánea del PNE, del Ministerio de Cultura, en el 2023. Sus obras han sido ejecutadas por reconocidos ensambles, entre los que se destacan el ensamble CG, UT, Música Mixtal, La Sociedad y Abstract Ensemble, y solistas como la pianista española Carmen Morales y los colombianos Juan Carlos Higuita y Andrés Pedraza. Su música ha sonado en Alemania, Chile, Colombia y México. Finalmente, participa desde el 2017 como intérprete de medios electrónicos en el ensamble BAO. La charla de Jesús tiene que ver con él, un desarrollo de un proyecto de investigación-creación, que ya les hablará él más a profundidad, y escucharemos una de las obras creadas en el marco del proyecto, llamada Al margen del tiempo. Bienvenido, Jesús. Ay. Hola, ¿cómo van? Bueno, tengo que hablar rápido, lo que me sirve, porque soy un poco nervioso, entonces, todo bien. Como decía la maestra Genoveva, voy a, digamos, el centro de esta presentación que estoy haciendo es la exposición de un videoconcierto con la obra Al margen del tiempo, que es una obra para saxofón, bueno, en orden, para clarinete soprano, saxofón soprano, fagot y medio fijo, o sea, electrónica, que se compuso en el marco de, por un lado, el proyecto de investigación, creación, perspectivas de análisis tímbrico-musical y sus aportes al desarrollo de destrezas auditivas y procesos creativos, proyecto dirigido por Genoveva y apoyado por el CIDC de aquí de la Distrital. Y mi participación en ese proyecto fue como estudiante de trabajo de grado. Con el trabajo Nos quedamos en silencio, Al margen del tiempo, de ahí viene el nombre de la obra, son dos obras, el timbre, el sonido y los sistemas complejos en la composición musical. Dirigido por, pues, cuyo tutor fue el maestro Juan Camilo Vázquez Ocampo, quien también era co-investigador del proyecto de investigación. Entonces, muy rápidamente les voy a explicar, pues, qué voy a hablar a continuación. Primero, digamos, el trabajo tuvo tres momentos principales. Una parte de investigación teórica, en donde se abordaron el objetivo, digamos, del trabajo de grado era crear dos obras que vincularan la noción del timbre con los sistemas complejos, lo que resultó en una herramienta que se llama el sistema de campos tímbricos. Posteriormente, pues voy a hablar un poquito del proceso de composición de la pieza y finalmente de la obra, del proceso de interpretación y montaje, y luego presentaré el video, no lo puse ahí. Bien, sobre el timbre, básicamente, como bien decía, se me olvidó tu nombre, Angie, ahorita en el M16, hay un montón de información y mucha apunta hacia lugares diferentes.
Como que se forman, como decía Hernán en su comentario, se van formando escuelas y no necesariamente hay algo que podamos llamar del timbre, que es el timbre, a pesar de que es un término que en la formación musical y en los contextos musicales usamos constantemente. Después de una extensa revisión bibliográfica, se encontraron tres cosas que parecían ser recurrentes o las que más se repiten. Lo primero es que el timbre habla sobre la identidad sonora. Cuando hablamos del timbre, hablamos de la identidad sonora. Por ejemplo, de lo que diferencia un instrumento de otro, de lo que diferencia un sonido de otro. O sea, esa identidad intrínseca de un sonido es aparentemente a lo que acudimos cuando hablamos del timbre. También hay diferentes postulados que hablan del timbre como la manifestación que abarca el sonido completamente y la percepción del sonido. Es decir, todo lo que hablamos del sonido tiene parámetros. Siempre hablamos que la altura, que la dinámica, que la duración y normalmente incluimos ahí el timbre. Muchos de los postulados a los que yo me acojo dicen que no, el timbre no pasa a ser un parámetro del sonido, sino que es la manera en que nosotros nos relacionamos con el sonido, como nosotros percibimos el sonido. El timbre sería la interacción de todos esos parámetros, que es lo que se conoce como un evento o un fenómeno multiparamétrico, como al interactuar conforman un sonido que nosotros percibimos, le damos una identidad y eso sería el timbre. Entonces, para eso se tenían tres referentes principales. El primero es Dennis Smalley, en toda su investigación acerca del gesto, la envolvente y el espectro, que a la larga habla sobre la estructura del sonido. Carlos Mastropietro, que ya estuvo también citado un poco antes, que habla de la modulación tímbrica, que a la larga es el modelamiento del discurso musical por medio del timbre. Y de manera independiente, Callas Ariajo y Marcos Tropa, que hablan de estos múltiples parámetros que tiene el sonido, la altura, la dinámica, la intensidad, que se estructuran en el tiempo y dan forma al discurso musical. Por otro lado, dejando digamos lo del timbre al de lado, se hizo también una investigación no tan extensa, porque obviamente no es el área de conocimiento pues, más sólida que tengo, sobre los sistemas complejos, y se encontró que a la larga se puede encontrar una serie de categorías que hacen que un sistema o cualquier cosa se pueda llamar complejo. Y esas características son que tienen una gran cantidad de elementos que interactúan entre ellos de manera dinámica, es decir, se están cambiando todo el tiempo, y penetrante, es decir, que un elemento afecta al otro, que se autoorganizan internamente, que generan estructuras por capas y que tienen un comportamiento emergente. Y pues se decidió o se reconoció que el timbre y el sonido es en sí un sistema complejo. ¿Por qué? Porque todos estos parámetros del sonido interactúan entre sí de manera, y sobre todo en un contexto musical, por supuesto, aunque fuera también, solo que no necesariamente lo entendemos así, interactúan entre sí de manera dinámica, están cambiando todo el tiempo. Un sol nunca es un sol cuando está al menos tocado por un instrumento acústico, siempre hay unas pequeñas fluctuaciones, ¿cierto?, que son hermosas. Y ese sol va a depender de cierta dinámica y esa dinámica va a depender de cierta duración, ¿cierto? Y cómo percibimos el sonido va a cambiar en función de cómo se relacionan esos elementos. Yo no puedo imaginarme solo un sol, me imagino un sol en cierta intensidad, o no puedo escuchar solo un sol como idea abstracta, sino que lo escucho con cierta intensidad, con una duración particular, etcétera, etcétera, desde una fuente particular. Y así. Entonces, todos estos elementos que interactúan se generó como un sistema de composición y a la larga de análisis e interpretación del sonido, que es el sistema de campos tímbricos, que no puedo exponer a profundidad, es un tema bien complejo. Entonces, lo importante es que gracias al trabajo reconocí que el sonido es un sistema complejo y que puedo aprovecharme de eso para utilizarlo de manera compositiva. En este caso, en Al Margen del Tiempo, aunque lo he seguido usando. Hablando particularmente de la obra, entonces del proceso de composición, se decidió aprovecharse de qué tantos parámetros iba a utilizar en un momento particular para modelar el discurso sonoro. Entonces, se definieron cinco momentos
y la idea es que fuera una transición continua. Entonces, el primer momento es un momento de, con una máxima cantidad de parámetros de información sonora, después hay un momento de transición, luego un momento de información intermedia y de relaciones camerísticas entre los instrumentos, luego otra transición continua y luego un momento de una textura uniforme con la mínima cantidad de información sonora posible. Entonces, todo el contenido de la obra depende necesariamente de los instrumentos y la electrónica, no sé si alguna vez han trabajado con electrónica, tiene la virtud y la desventaja de que puede hacer todo en cierta medida, ¿sí? O sea, todo es posible en la electrónica. Entonces, en este caso particular, decidí que todos los sonidos que van a escuchar de la, que son de la electrónica salieron también de los instrumentos que después fueron grabados, procesados, fueron grabados, fueron procesados, fueron alterados y no se terminan pareciendo nada a los instrumentos originales, ya lo van a escuchar. Y para la estructura decidí utilizar estos parámetros y agruparlos en lo que llamé en una cuestión que tienen los sistemas complejos, que son los atractores, que es cómo la información se categoriza internamente y se modela en el tiempo. Entonces yo generé unos atractores que son estas tablitas que ven aquí. Entonces, por ejemplo, un parámetro como la fuente tenía cuatro fuentes en este caso. Podía ser medios electrónicos, clarinete, la imagen de la pieza que no voy a presentar hoy, por eso dice clarinete bajo, pero es clarinete soprano, saxofón soprano y fagot, si sigue siendo fagot. El espectro puede ser un espectro que sea solo una nota o puede ser un espectro muy inarmónico que tiene muchas notas o puede ser un espectro muy ruidoso. Y así con cada uno de los diferentes parámetros para conformar unas tablitas muy bonitas como la que ven acá. En donde lo que hago es, digamos, asignar a cada instrumento unos parámetros particulares y los pongo a interactuar entre ellos de maneras diferentes. Entonces, este es, por ejemplo, el primer atractor de la pieza, que tiene muchísima más información que este. Y a medida que va avanzando la pieza, se van modificando estos atractores y así es que se conforma el discurso musical. Hablando ya puntualmente de el proceso de montaje, pues bueno, mi trabajo de grado me tocó realizarlo durante la pandemia, pues la parte teórica fue durante el confinamiento estricto y menos mal el montaje lo pudimos hacer en ese montaje, en esos primeros momentos de flexibilización. Entonces hubo un primer proceso de montaje para la socialización del trabajo de grado como tal, en donde nos encontrábamos en mi casa, hicimos la prueba y tuvimos una grabación en la Luisa Calvo, gracias a la gestión de Genoveva otra vez. Y lo que más se resalta y lo que más resaltamos, tanto yo como los intérpretes, es la dificultad de la pieza. Es una pieza muy difícil de tocar, que implica muchísima concentración y que fue muy difícil tocar debido a la pandemia. Además de eso, en ese primer montaje no existía el medio físico, el medio fijo, la electrónica, porque no había tenido tiempo de construirlo, fue un poquito afán para la grabación. El medio fijo se terminó el día de la grabación, entonces ya no tenía ningún sentido incluirlo. Y nunca la logramos tocar de principio a fin, sino siempre por secciones, porque era muy difícil, realmente, fue muy difícil en general. El segundo proceso de montaje fue muchísimo más fluido, ya habían muchos problemas técnicos que estaban resueltos por parte de los intérpretes y pues pudieron aplicar esos conocimientos a la pieza, aunque el soporte fijo llegó como una nueva capa de dificultad, no como algo que facilitó las cosas, sino como una nueva capa de información sonora que pues era difícil, con la que era difícil lidiar, pero igual se logró una calidad tímbrica interpretativa significativamente mejor. Realmente, tanto ahí están en la foto al lado mío, Hernán, Andrés y Andrés, se dan garra, fue increíble lo que lograron, porque la pieza es realmente muy difícil de tocar. Bueno, aquí hay un montón de referencias bibliográficas y antes de pasar el video quisiera hacer unos agradecimientos, primero que todo, ya lo dijo en su momento Miriam, pues a Genoveva Salazar, quien fue la que planteó el proyecto, la que lo armó, la que sigue lidiando con eso.
Juan Camilo Vázquez, que fue co-investigador y pues tutor del trabajo de grado, y Luisa Fernanda, quien fue pues co-investigadora también y que pues hubo comentarios de su parte que siempre estuvo en el proceso. Investigadores externos, Luis Fernando Sánchez y Fabio Schifres, que hicieron comentarios buenísimos a lo largo de todo el proceso. Hernán Darío, Andrés Felipe Pedraza y Andrés Felipe Barón, quienes fueron los intérpretes de la pieza, y pues apoyos institucionales del CIDC, de RITA, de la Facultad de Artes, del proyecto curricular, de TALEA y de la ALAC. Entonces, rápidamente voy a pasar a la presentación de el video que hicimos. Este video fue grabado en la ALAC. Ay, sí, perdón, este fue grabado en TALEA, perdón, no sé por qué dije la LAC, gracias. No sé. ¿Se ve bien? Gracias. Thank you.
Bien, eso es todo. Muchas gracias.